Hola, hola, sean todos ustedes muy bienvenidos. Para las personas que no me conocen, yo soy salvadoreña en California 503. Gracias por visitar mi canal y gracias por estar aquí. Pues en el día de ahora yo quiero compartir un video más para cada uno de ustedes. Como pueden ver, aquí tengo unos guineos y tengo estos palitos, unos palitos y una barrita o barrota de chocolate. Como pueden ver, pues en el día de ahora yo voy a preparar unos ricos y deliciosos chocobananos 100% salvadoreños. ¿Por qué les digo 100% salvadoreños? Porque estos chocobananos los aprendí a hacer yo en mi país, El Salvador, y yo soy salvadoreña. Yo les voy a compartir esto a ustedes, cómo yo los aprendí a hacer allá, y aquí en Estados Unidos sigo la tradición preparándolos de la misma manera que los preparé en El Salvador. Como les digo, aquí tengo los palitos, que esto es muy necesario, miren. Y tengo aquí unos guineos, bananas o bananos. Y el chocolate, en esta ocasión voy a hacer de este, que es el chocolate Meller clásico. Voy a hacer de este porque a mis hijas les gusta más el del puro chocolate que esos que traen maní o que traen fresas. O sea, por eso yo tengo este. Y no me están pagando por hacerle propaganda a este paquete de esta compañía. Solamente que yo les estoy mostrando el chocolate que yo uso para hacer estos ricos y deliciosos chocobananos. Ahí está, mira. Ya me fui a lavar mis manos. Ahora voy a empezar a partir el guineo. Miren, si ustedes que tienen un guineo como este tamaño, pueden hacer todo el chocobanano de un guineo. Pero yo siempre me gusta dividirlo en dos, no importando el tamaño de la banana. Miren que esto es un refrigerio súper delicioso, que prácticamente yo creo que todo niño le gusta esto. Y voy a ir partiendo, o sea, cortando en mitad toda la banana que están viendo en este momento. Miren cómo me quedaron los guineos. Ahorita le voy a incorporar los palitos. Traten de ponérselos bien, bien en medio. Vamos a ver si me queda bien en esta charola que tengo aquí. El palito tiene que estar bien metido como en medio, porque si no lo hacen así, lo hacen por un lado, les va a salir el palito a un lado. Y no queremos que se vea el palito a un lado, ¿verdad? Estos palitos los pueden encontrar en la tienda, en una tienda hispana que tengan cerca de donde ustedes viven. Búsquenos ahí. Búsquenos en el departamento de mercadería centroamericana. Vaya, vean. Aquí están ya las bananas, ya con su palito. Lo que yo voy a hacer en este momento es ponerlas al congelador, o sea, al freezer, para que se enduren. Porque si usted le va a poner el chocolate así como están, no le va a agarrar el chocolate, no se le va a pegar. Para que se le pegue el chocolate, tiene que meterlo al freezer por unas horas. Yo lo voy a poner ahorita, le voy a dar un aproximado de 3 a 4 horas, según como lo voy a inspeccionar en 3 horas, y según si todavía está aguadito, entonces le voy a dejar un tiempo más en el freezer. Y ya de ahí es donde lo sacamos, cuando ya está congelado el guineo, es cuando lo sacamos y empezamos el proceso del chocolate. Es que ahorita lo voy a poner al freezer. Lo que yo hice fue poner una cacerola con un poquito de agua
y otra ollita, el chocolate, aquí lo tengo ya, miren, así es que ahorita voy a derretir el chocolate para empezar ya a llenar los guineos, ya que puse en el freezer, por cierto, le di un aproximado de 3 horas y media para que se pusieran duritos. Ya ahorita ya puede agarrar el chocolate que se le pegue y ahorita voy ya a derretir el chocolate. Aquí ya voy a derretir el chocolate. Le voy a poner todita la bolsa o el paquetito, pues. Muchas personas le agregan un poquito de aceite para que abunde otro poquito, pero eso sería ya para negocio. Pero como esto es para el consumo del hogar, solo yo le voy a poner solo el puro chocolate. Y pues se va a ir derritiendo. El fuego se lo tengo yo, fuego bien bajo, no lo tengo ni muy alto. En otras palabras, lo tengo mediano. También. Ya le puse todo el paquetito de chocolate. Ahorita lo que estoy haciendo es tratando de que se derrita bien todo. Bien. Esto es súper fácil de preparar. Lo malo es de que esto no dura. Casi no dura aquí en el apartamento de tener chocobananos, porque mis hijas, habiendo chocobananos, rápido se los terminan, porque esto les digo que es bien rico. Son bien ricos los chocobananos. Vaya, mira, ahí está. Ahorita voy a sacar ya los guineos del freezer. Aquí están ya los guineos, miren, oigan, ya están duritos. Ahora vamos a hacer el procedimiento de embarrarle el chocolate. Miren, y como siempre en el tronquito, perdón, no le entre chocolatito, le voy a agregar con una cuchara. Voy a terminar yo de hacer todos los chocobananos y les voy a mostrar la parte final ya cuando ya los tenga todos hechos con el chocolate encima, o sea, con el chocolate ya embarrado en la banana o el guineo o el banano. Así es que voy a terminar aquí y ahorita les muestro, ¿ok? Como pueden ver, ya terminé de ponerles el chocolate a las bananas, o sea, a los guineos. Miren qué ricos. Es fácil de preparar. Este es un postre muy delicioso, un refrigerio muy delicioso para nuestros hijos y también para nosotros los adultos. Pues miren, ustedes vieron al principio del video. Estos son chocobananos 100% salvadoreñas, porque son hechos por aquí, por su servidora. Gracias por haberme acompañado. Esto ha sido todo por el día de ahora. Bendiciones y gracias por su apoyo. Hasta la próxima.